pequeño paseo en la zona hotelera de Cancún. Yo creo que es algo que vale la pena tomar en cuenta, sobre todo cuando no conoces Cancún, no has tenido la oportunidad de venir a Cancún y no sabes si algún día vas a tener la oportunidad de venir a Cancún. Esta es la zona hotelera. Del lado izquierdo tenemos la laguna Nechutep. Pueden observar. Eso que ven ahí antes era el Planet Hollywood. Fracasó, no sé qué pasó, simplemente quebró. Bueno, Cancún está lleno de plazas, está lleno de hoteles y de playas hermosas. Aquí adelante hay otro restaurante. A mí me gustaba mucho venir, era el Outback. Dicen que fracasó porque los Zetas vinieron a cobrarle su piso. Ahí lo tengo. Llegar a la zona hotelera, bueno, a la zona de los antros más bien. Aquí está el Sunset, un hotel es donde me forjé como vendedor, ahí está. Y pues, qué grato recuerdo que le estaré contando otra vez. Un coco. Hace años, este lugar que le llaman Mayan Monkey, ahí era el señor Frogs hace algunos años. Ahora ya lo hicieron hotel. Pues bien, estamos a punto de llegar a la zona de los antros. Ahí lo tienen. Voy a procurar no tener el teléfono a la vista, ya que si me ven, le bajamos a la música. Y a ver si vemos a algún amigo. Ahí está el Hard Rock. El Dadio. Y el famosísimo Mandala y Coco Bongo. Lo acabamos de pasar, ahí está el Coco Bongo. La zona de los antros otra vez. Allá está otro antro que se llama Abolengo. Un poco más adelante está el Palacio. Y bien. Zona hotelera de Cancún. Centro de convenciones a la izquierda. Están empezando a llegar muchos estudiantes Spring Break. No son buen turismo ya que pues no hay derrama económica. Vienen en paquetes super mega económicos. No hay mucho dinero que ellos dejen. Y pues no es grato, sobre todo para los que viven del turismo. Y pues bien, allá adelante hay un hotel que yo le llamo el hotel del pastel de boda, puesto que es blanco y es exactamente como si fuera un pastel de boda. Parece un pastel de boda. Esos pasteles de pueblo. Esta Plaza Caracol. Y ese hotel es el Río. Pasando el hotel pastel de boda, voy a dejar de grabar porque hay mucho policía que no te permite tener el celular en la mano. Aquí en Cancún realmente está muy penado eso.